Siete palabras pronunció Jesús en la cruz antes de morir. Las siete palabras que en cada noche de Martes Santo salen a la calle en Zamora para acompañar a Cristo muerto. A las 12 en punto, después de la Eucaristía, se abren las puertas de la Iglesia de la Horta. La cruz guía abre el camino de la procesión. La talló José Antonio Pérez el año pasado para conmemorar el medio siglo de vida de la hermandad. Una cruz hecha en madera cuadrangular con varios relieves que reflejan esos 50 años de historia. Una historia peculiar. Un grupo de estudiantes creó la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras en 1968. En sus primeros estatutos se contemplaba la preferencia por los jóvenes menores de 30 años para formar parte de las filas. Y el texto incluyó por primera vez a las mujeres en igualdad de condiciones. No fueron inicios fáciles para sus fundadores y, sobre todo, para sus fundadoras. El fuerte rechazo obligó incluso a procesionar con escolta policial en los primeros años. Y las mujeres tuvieron que esperar otros 20 hasta 1988, para haber cumplido ese anhelo de salir en procesión tapadas con el caperuz, igual que sus hermanos cofrades. Un caperuz que es de pana verde, igual que el fajín. Un tejido también rompedor para una cofradía innovadora que ha ido evolucionando a lo largo de los años para redondear una procesión con una estética perfectamente mimetizada con el barrio de la Horta y las calles del casco antiguo por las que pasa. Las velas de color verde iluminan la noche cerrada. El verde es el color de la noche de Martes Santo. Verde para la pana del caperuz y del fajín. Verde de pana también para los estandartes que reflejan las siete palabras. Estandartes que este año están de estreno. Sobre la pana verde, como siempre, pero con letras bordadas en hilo blanco. Siete. Es el número que protagoniza esta noche de penitencia, articulada en torno a esas siete palabras.
un pequeño crucificado tallado en madera de boj de autoría anónima. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la primera palabra. Con ella, el golpe seco de un bombo que anuncia su llegada. Son 7 los crucificados de menor tamaño que vertebran el desarrollo de la procesión, cada uno con su palabra, cada uno con el golpe sordo de un bombo. El silencio de la noche se rompe solo con cada uno de estos golpes. Uno tras otro. 7. Un Cristo tallado por Ricardo Flecha. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra anuncia el cielo que nos espera a todos. Los hermanos de acera guardan un respetuoso silencio al paso de los hermanos y hermanas, de los penitentes que cumplen aquí sus promesas. Juan de Ávalos pidió expresamente que este crucificado que talló caminara junto a la tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. La procesión sube por la cuesta de Valborraz. Paso cadencioso de los cofrades con sus sandalias franciscanas.
Hipólito Pérez Calvo es el autor de este cuarto crucificado que avanza con la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ...1700 hermanos y hermanas forman parte de esta cofradía que cumple con su penitencia camino de la plaza de Viriato. Tengo sed. Nuria Guerra es la única mujer que ha aportado una de sus obras al listado de pequeños crucificados que salen esta noche. Fue, además, el último en incorporarse a la procesión, en 2007. Todo está cumplido. La sexta palabra avanza con este Cristo tallado por José Luis Comonte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús está a punto ya de morir en la cruz. De Fernando Mayoral es el último Cristo de tamaño reducido en esta procesión que cumple ciclos de 7 en 7. Detrás de cada crucificado avanzan los mayordomos. Varios de ellos cumplen con la mayordomía por antigüedad. Otro grupo, gracias a un sorteo que permite que la espera para ocupar ese lugar no se prolongue demasiado en el tiempo. Los tambores destemplados anuncian ya que Cristo llega. El Cristo de la agonía que cierra la procesión. Tallado en el siglo XVII, se desconoce su autoría.
es de un tamaño mayor que el natural, de 3 clavos. Está representado en agonía. Tiene el paño de pureza ceñido con una cuerda y anudado a la derecha. Tallado en madera de pino, avanza sobre una cruz realizada por Hipólito Pérez Calvo, que sustituyó a la original. Este Cristo procede de la ermita de Santa María, de donde pasó a la iglesia de Santo Tomé en el año 1733, y de allí a la de Santa Lucía. Llegó a la horta definitivamente en el año 1970 y allí es donde se le rinde culto durante todo el año. 8 hermanos portan las andas sobre las que avanza esta imponente imagen. Llega a la plaza de Viriato. Los cofrades se colocan alrededor. El Cristo avanza, superando estandarte por estandarte, palabra por palabra, al ritmo marcado por el rezo que este año realiza Luis Pablo Flórez. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Hermanas y hermanos, meditemos en esta noche de Martes Santo una vez más piadosamente las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los latigazos, las bofetadas, la corona de espinas, la lanza hirieron su cuerpo. Los insultos, las expresiones de desprecio, las burlas herían y desgarraban su corazón, traspasaban y clavaban su alma. Santiago dice que la lengua es como el fuego. Al igual que Jesucristo, nosotros debemos aprender a perdonar y pedir perdón por ellos. No pongamos más ala a las heridas abiertas. No señalemos con el dedo acusador al que tiene una cuerda alrededor del cuello. Esa herida es nuestra herida. Esa cuerda también está en nuestro cuello. Y nuestra zamora, a la que todos queremos y nadie quiere que se siga muriendo día a día, pedimos a nuestras autoridades, a todas, que remen en el mismo camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Segunda palabra: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos somos Dimas. Reconozcamos a Jesús en los últimos momentos de su vida.
Pidámosle que nos perdone y nos reciba en su reino. Que este recorrido que hoy hacemos por las calles de Zamora, recordemos su pasión, muerte y resurrección por nosotros. Dios misericordioso, danos tu bendición para que seamos capaces de reconocer a tu Hijo en cada uno de los hermanos que formamos esta hermandad, como salvadores y hermanos de él, la llamada. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Seguro que tú mismo estás. En un lugar privilegiado. Te sigo queriendo. No me olvido de ti, día a día. Somos débiles en diferentes momentos de nuestra vida, Señor. Dudamos de ti de forma egoísta y nos adentramos en las tinieblas en diferentes momentos de nuestra vida. El sol se oscurece y nos cegamos. Si tú dudaste de tu Padre, ¿cómo nosotros no vamos a dudar de nosotros mismos? El Padre no puede estar en la impecable y tratar a su Hijo amado como un pecador para que nosotros, siendo culpables, fuésemos tratados como justos. Abandonó a su Hijo. Aunque después que pasó todo, también nos salvó hasta el suelo. ¿Dónde estás, Dios? Esta es una intersección importante en la vida de Jesús y la nuestra. Nos da miedo sentirnos solos. Puede haber sido la soledad, la más grande duda que el ser humano ha tenido. Por eso, Señor, te pedimos trabajo para nuestros jóvenes, que no tengan que seguir abandonados ahora por ello. Si el amor es más fuerte que la muerte, tenemos que notar la sed de Jesucristo. Es un llamamiento a nuestra era actual, donde la vida de hoy desplaza cada segundo de la vida cristiana. Tenemos sed de libertad ante la prohibición de enseñar la religión en colegios y universidades. Se nos impone la enseñanza laica, carente de principios morales, religiosos y éticos, una enseñanza marcada por el pecado y el materialismo. La obra redentora ha llegado a su fin, a su plenitud. Toda esperanza se ha colmado. Toda tradición ha sido superada. La cruz es el altar donde Cristo se inmola y es el trono de su gloria. Desde allí reinará siempre. Todo está cumplido. Significa que el Evangelio ha cumplido todas las buenas noticias. Para ello, las vocaciones sacerdotales son necesarias y tienen que ser actuadas, porque sin sacerdotes, la Iglesia no podría vivir aquella obediencia. Eso obviamente a todos.
Padre, encomendamos este recorrido a ti, a tu Hijo, a la Iglesia, nuestro obispo, diáconos, junto con los laicos que formamos esta gran hermandad. Pido por todas las familias de los componentes de esta hermandad de las siete palabras, hermanas y hermanos, por mi familia, por mis pequeñas, por Alba, Paula y Víctor, mis nietos a los que adoro, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre. Amén. Acabada la oración por el capellán de la hermandad, José Alberto Sutil, la procesión continúa su recorrido. Avanza la noche y avanzan las siete palabras. Siete. De nuevo, de vuelta hacia la horta.